¿Qué tal? Muy, pero muy buenas noches, amigos televidentes. Aquí estamos acompañándolos en esta edición de Realicó Noticias, donde, como es habitual, estaremos con toda la información. En este caso, vamos a decir que el día miércoles se adelantó el acto del Día de la Bandera en el gimnasio de Dorita Lucesoli. Allí alumnos de cuarto grado de los diferentes centros educativos de nuestra localidad hicieron la promesa de lealtad a la bandera. La bandera es el símbolo más querido de nuestra nacionalidad y su creador, Manuel Belgrano, uno de los próceres más significativos de nuestra historia. Fue un argentino que le dio mucho a la patria. Fue abogado, revolucionario, ardiente durante los sucesos de mayo, militar incansable, aún a costa de sus limitaciones, ideólogo fuerte en la construcción de nuestras primeras leyes, constante y ferviente defensor de la causa nacional. A él debemos mucho en nuestras primeras horas como patria libre. También le debemos el honor de haber creado el símbolo que nos unió como hermanos y conciudadanos. Quizás él nunca imaginó la importancia que tomaría con el tiempo este símbolo de unidad. No sabemos con seguridad cómo surgieron en su mente los colores celeste y blanco, pero tampoco por qué los eligió. Lo que sí sabemos es que buscó unir las voluntades de hombres que con esfuerzo debían liberar nuestro país y darle un futuro de nación independiente. Nuestra bandera nacional no solo simboliza nuestra patria, simboliza la unión del pueblo argentino, simboliza nuestra identidad, nuestras costumbres, nuestros derechos, nuestras obligaciones. Sin ella, el coraje para repeler una agresión extranjera hubiera sido inerte. Sin ella sería imposible emocionarnos en un mundial de fútbol. No podríamos percibir emocionados los ritmos cardíacos cuando entonamos nuestro himno nacional. Y es así que nos sentimos orgullosos de ser argentinos. Debemos aprender a escuchar el mensaje que el prócer nos legara. La bandera es el símbolo, pero la patria la hacemos todos, día a día, generación tras generación. Una nación tiene identidad cuando se construye, fundada en principios y valores que le son propios e intransferibles. A pesar del tiempo transcurrido y con los cambios profundos que se han producido en el mundo, aquellos principios permanecen con toda su fuerza y vigencia. Se manifiestan en nuestra vida democrática, en la activa participación del pueblo en el quehacer nacional, resaltando las acciones positivas, señalando también los errores, trabajando en la construcción colectiva de una sociedad más justa, más equitativa, más solidaria. Chicos, hoy ustedes son los protagonistas. En su sí prometo va su compromiso con la patria. Reafirman valores como el respeto, la solidaridad, no solo con la palabra, sino también con hechos cotidianos. Que ese compromiso sea conciencia, para que los acompañe la sensación de orgullo, de compromiso y de servicio cumplido. Siéntanse argentinos, dignos de estos colores. Homenajeen a nuestra bandera en el nombre de nuestro prócer. Y recuerden que todos somos un pedazo de bandera. No la desarmemos. Muchas gracias. Estudiando con firme voluntad, comprometiéndose a hacer
aceptando solidariamente su diferencia a todos los que pueblan nuestro suelo y transmitiendo en todos y cada uno de nuestros actos su valor eternamente irrenunciable. Vamos en busca de una pausa, luego continuamos con más información aquí en Relicó Noticias. Castaño Frutas, productos frutihortícolas. Nuestro compromiso es brindar calidad con excelencia, cuidando cada detalle. Así logramos el objetivo de garantizar el sabor y el color de cada producto que llega a su mesa. Castaño Frutas, productor, empacador, distribuidor, exportador. Castaño Frutas, naturalmente superior. Cooperativa Popular de Electricidad, Obras y Servicios Públicos, Realicó Limitada. 57 años acompañando a nuestra comunidad y la región, adaptándonos a sus necesidades y sumando servicios para una mejor calidad de vida. Cooperativa Popular de Electricidad, Obras y Servicios Públicos, Realicó Limitada, dice presente. Es porque no existe. Filtra, contamos con el más amplio stock en lubricantes para cualquier vehículo. Filtros de aceite, combustible, aire e hidráulicos, rodamientos, línea completa de correas trapezoidales, bombas de agua y combustible, lámparas en todos los tamaños, modelos y medidas. Filtrac, donde encontrás repuestos originales Ford, Volkswagen, Fiat y Toyota, baterías Moura, kits de distribución y amplia gama en cosmética del automotor. Filtrac, Canalejas 1786, teléfono 2302-816154, Realicó. Beber un vino es descubrir los secretos y la historia de las entrañas de la tierra. Estilo 152 esconde los secretos ancestrales de la Pampa.
con uvas producidas, seleccionadas en sus diferentes variedades en el desierto pampeano y elaborado en General Hacha. Estilo 152. Auténticamente pampeano. Desde 1973, estamos. Somos la primera clínica de Realicó, una de las instituciones médicas más importantes del centro del país. Estamos porque privilegiamos la relación médico-paciente, porque incorporamos nuevos profesionales, porque invertimos en nuevas tecnologías y una amplia gama de especialidades médicas, cubriendo todas las necesidades asistenciales. Por todo esto, sabes que cuando lo necesites, estamos. Clínica Santa Teresita, Francia 1460, teléfono 02331-462-112 y 462-372. Email clinicasantateresitarealicó@gmail.com. Realicó, La Pampa. Hugo Fuentes, compra y venta de haciendas, Invernada, Gordo. 25 años de trayectoria de nuestra firma y más de 40 años en el mercado ganadero nos avalan. Néstor Hugo Fuentes, con su representante en Realicó, Simón Subías. Oficinas en Gobernador González y Avenida 2 de Marzo, 2954-301812. Hace dos décadas abrimos nuestras puertas con el objetivo de brindar alimentos de calidad para satisfacción de nuestros clientes. Y por eso hoy nos siguen eligiendo. Zigzag, tienda de alimentos, variedad, precios y buena atención. Zigzag, tienda de alimentos, carnes, frutas, verduras, fiambres, bebidas y comestibles en general. Haz tu pedido y lo llevamos a tu casa. 2331-460460 o 2302-516171 o en Avenida Mulali, 1894. Pasamos a otro tema. El Club Ferrocarril Oeste realizó una conferencia de prensa el pasado día sábado a través de su presidente Hugo Re, de Salina Rivas, integrante de la comisión directiva, y también de los hermanos Juan y José Mauri. El tema es el convenio que van a firmar, el contrato que van a firmar con los hermanos Mauri en estas circunstancias, por un proyecto que apunta a realizar obras de infraestructura, remodelar parte del predio de Barrio Norte. Aquí tenemos detalles. Les damos las gracias por estar acá. La idea de esta conferencia de prensa es oficializar el proyecto que tenemos para el predio de Barrio Norte, donde están las canchas de pádel, el quincho. Bueno, es un proyecto que se retoma después de 3 años o 4, no me acuerdo, que José ya lo había presentado en una oportunidad. En ese momento, bueno, no se llevó a cabo. Este año lo arrimaron de vuelta el proyecto, se evaluó en comisión directiva, se votó a favor del proyecto. Y bueno, estamos acá para hacerlo oficial, para que José y Juan nos cuenten en qué va a consistir. La verdad que para nosotros es un proyecto que realmente, con recursos genuinos del club, es imposible de llevar a cabo. Creo que le va a dar un salto de calidad a nuestras instalaciones, a nuestra gente, a los socios, al realiquense en general, porque
obviamente que esperamos que el club esté lleno de habitantes del pueblo, ¿no es cierto? Que sea algo más que tenga el pueblo para disfrutar. Por eso felicito la iniciativa de José y Juan, que apuesten a nuestra localidad y sobre todo a nuestro club, ¿no? Ni hablar. Así que muchísimas gracias por eso. Juan, José y Juan les van a contar un poquito en qué consiste el proyecto, cuál es la idea, y bueno, después si tienen alguna pregunta, responderemos. Bueno, buen día, gracias por venir. El proyecto no es nada en sí de otro mundo, no se va a modificar el esqueleto, llamémoslo así. Le vamos a tratar de hacer lo más lindo posible, lo más de mayor calidad posible, para eso, para el beneficio un poco de todos. Y la idea es que vuelva el predio de Barrio Norte a ser el predio de hace unos 15, 20 años atrás, donde había un mundo de gente, donde la gente se divertía, disfrutaba, pasaba el día. Así que la idea es esa. Se van a hacer las dos canchas de pádel nuevas, de Blindex. Se va a reformar por completo el quincho. Se va a reformar la cancha de fútbol 5 existente. Así que no es más que hacer nuevo lo viejo, sin modificar lo tradicional que tiene el predio de Fer. Bueno, ¿se sabe más o menos, tienen estipulado más o menos la inversión que va a llevar adelante esta obra? Es mucho, pero no hace falta. Sabemos que hoy en día está todo caro, es difícil también de construir, pero bueno, preferible no contar los números, por ahí para algunos puede parecer mucho, para otros puede parecer poco. Pero acá la idea es que se realice de una forma u otra, de la forma, muchas veces de la parte del club, hacer ese tipo de obras es muy difícil porque es una inversión grande y muchas veces necesitan tapar otros agujeros o de emergencia que están a la vista, y no de poder hacer una inversión de esas que necesitas por lo menos 15, 20 años para recuperar. Ese es el fin. Básicamente todo quedaría igual, pero se hace todo nuevo. Exactamente. Así que no sería eso. Claro, es tirar y volver a hacer exactamente lo mismo, pero nuevo. En el caso del quincho se van a reformar los baños, se hacen totalmente nuevos, con vestuario, duchas, para esa comodidad de poder ir a jugar a un partido de pádel o de fútbol 5, poder bañarte y estar en un lugar para tomarse un café, comer un sándwich o una pizza, lo que sea. Se van a hacer baños también para discapacitados, no sé si se dice así, pero es la idea también. Sí. La cocina completamente nueva, se va a instalar el gas, que el predio no tiene gas, agua corriente, todo nuevo, en la misma estructura que está, todas las paredes nuevas, pero no, uno no va a pasar y va a decir, ah, mira, acá había un quincho. No, se va a hacer igual, el techo por el momento se va a dejar de paja, esperemos hasta el año que viene, después se arma. Claro, que esa es una problemática, exactamente. Es un cambio, obviamente. Es todo nuevo, es más que obvio el tema del techo, porque es se tiene que cambiar cada no sé cuántos años, pero tiene 10 años. Tiene vida útil. 3-4. Y la idea de esta inversión es hacerla una sola vez y esperemos que uno sea viejo y eso todavía siga en pie. ¿Cuándo se empezarían con las obras? El lunes. El lunes mismo. Estamos con un detalle del contrato que no se firmó todavía. Ya está todo hablado, falta ese detalle de la firma, bueno, una cuestión de tiempo, de yo venir de Junín y no encontrarnos, porque cada uno tiene su actividad privada, pero la idea es ya el lunes empezar a tirar paredes y arrancar. ¿Cuál es la sensación en cuanto a que, bueno, ustedes son hijos de Ferro Araricó, con una historia familiar dentro de la institución, de poder llevar adelante esta inversión en el club de sus amores, digamos, de poder involucrarse de esta manera? Es que eso es lo que nos motivó a hacerlo. No hay, quiero aclarar, el terreno que está atrás de Ferro nos pertenece y tranquilamente lo podríamos haber hecho ahí. Y es esa parte que te mueve. Conté ayer en Maisonave ver a mi abuela coser bandera, ropa, media, lo que sea, y eso nosotros nos criamos con eso.
vimos mucho tiempo desde afuera cómo se llevaban distintas gestiones y las cosas que se hacían, y uno desde afuera lo único que hace es criticar. Entonces es como agarramos el mando y decimos, che, bueno, ahora vamos a involucrarnos en serio. Pasó hace unos años atrás, no se nos permitió y bueno, ahora cambió un poco la idea y nosotros es más que un orgullo, la verdad que es un orgullo. Vamos en busca de una pausa, luego continuamos con más información aquí en Realicó Noticias. ¿Quiere cambiar su vehículo? No busque más. Ahora en Realicó, Alemar Automotores. Venta de unidades 0 kilómetro, usados, permutas, créditos prendarios, en cuotas fijas y en pesos. Alemar Automotores, en Ruta Nacional 35 y Acceso Perón. Teléfono 2302-566173. Alemar Automotores. Aberturas Sarmiento. Fabricación y conversión de portones a levadizos y corredizos. Ahora también venta de hierro, chapas, perfiles, chapas perforadas, servicio de corte y plegado de chapas. Y para el productor ganadero, yugos y mangas. Aberturas Sarmiento. Solicite presupuesto en nuestra fábrica de Parque Industrial de Realicó o al teléfono 2302-454310. Aberturas Sarmiento. Comodidad y seguridad en tu casa. Aquí comenzó nuestra historia y este edificio fue testigo del crecimiento y progreso realiquense. Hoy pusimos en valor la estación de trenes para el desarrollo del patrimonio histórico y cultural del ferrocarril. Una obra más que hace grande a Realicó, para que vecinos y vecinas puedan disfrutarla. Carpintería El Anhelo. Somos fabricantes de amoblamientos en general, por pedido y a medida para toda la región. Seriedad, calidad y trayectoria en nuestros trabajos. Carpintería El Anhelo, de Germán Martín.
despierto y no encuentro el sentido. Aunque siempre me siento tan feliz de estar vivo. Cada tanto pregunto qué podría haber sido. Hace 4 años que comenzamos un gran sueño. Día a día apostamos a seguir creciendo y brindando lo mejor de nosotros para con ustedes. Hablar de la Pampagonia nos llena de orgullo siempre, porque somos una gran familia, con valores fundamentales como el trabajo, el cuidado del medio ambiente, el compromiso, el amor. Felices 4 años. YPF La Pampagonia. Seguimos con más información. Inauguró el Hotel del Llano el pasado día sábado por la tardecita. Allí estuvimos con nuestras cámaras. Un emotivo acto. La visita de muchos amigos, familiares, allegados, vecinos de nuestra localidad. En este caso recibió Gabriel Barbero, el titular de dicho hotel. Aquí tenemos detalles del acto inaugural. Empresarios que confíen en Relicó, que apuesten en Relicó y que hoy quien desee pasar por nuestras rutas nacionales acá en el centro del país, que es medio cuestionado si estamos en el centro o no, creo que sí, soy una convencida de que sí, decidan elegirnos y así va a ser. El turismo es un gran motor de la economía, como lo decía en el videíto. Así que agradecerte al pueblo y confiando en su gente y aportando trabajo que tanto nos hace falta y más en estos momentos. Así que muy lindo, te felicito, felicito a quienes han trabajado para que hoy esté hasta el último detalle impecable. Y bueno, gracias por la invitación. Ver un poquito cómo nace el hotel y cómo está formado. El hotel nace por una idea de Gabriel. Ya trabajando, ¿cuánto? ¿5 o 6 meses? Con un equipo de gente muy grande, poniéndole todo el amor, todas las ganas, y bueno, esto es lo que logramos. El equipo está formado por 5 personas. Está el hotel y las 4 casas. Está, Dalma, Diego, Jackie, Rocío y Maxi. También Kevin, que estuvo ayudando. También la gente del grupo de La Pampagonia, que también colaboró con detalles, con cositas. Así que bueno, felicitaciones a todo el equipo, éxitos y bueno, lo mejor para ellos. Llegamos. Sí, eso sí, es verdad. La verdad que esto, primero gracias a todos los que vinieron a conocer, a acompañarnos. Y esto es el fruto de, yo soy parte, pero esto es el fruto de un gran equipo. Si no, es imposible llegar a lo que hoy estamos inaugurando. En Perlicó. Esto fue una idea de otra idea loca que salió sin pensar, como toda la que yo he hecho. Y bueno, un poco hoy me preguntaban por qué, y yo creo que el cruce de ruta es muy importante, pero yo creo que más importante es que, pensando en el turismo, si bien no vamos a traer ni la montaña ni el mar acá, en el turismo tenemos que hacer 400 kilómetros para cada lado para ir a hacer una escapada, y yo creo que hoy le estamos dando la oportunidad a que Relicó se transforme en un lugar de esos, con este o que estamos inaugurando el hotel y junto con las casas, que ya que te aprovecho de decirle que está abierta la número 3 para que la puedan visitar.
Formamos un equipo de 6 personas fijas y 12 directas, entre indirectas. Me da mucho, lo que más me da mucha satisfacción y orgullo es generar trabajo. Hace 14 meses que hay casi 40 familias trabajando para construir esto y las casas. No puedo nombrar a todos, pero realmente siento un agradecimiento enorme desde el que puso una piedra hasta el último que le ha puesto el hombro a esto. Destaco el entusiasmo con que han hecho y la pasión que le han puesto todos los chicos para terminar y hacer y construir lo que hoy están viendo hasta el último detalle. Era increíble verlos trabajar como si fuera propio. Nosotros no tenemos, también quiero resaltar que por ahí es importante, no tenemos a nadie recursos humanos en ninguna empresa. Nosotros tomamos a la gente, no me importa que mi orden de arriba para abajo, no me importa que no sepan absolutamente nada, solamente me importa que sean buenas personas. De ahí todo se aprende. Y yo creo que hoy he logrado, o hemos logrado entre todos, Diego empezó de playero, Dalma empezó en el full, Jackie también, y todo el equipo de la estación de servicio que está administrando hoy también eran playeros. Yo lo que quiero destacar es que se puede, si bien la gente y los chicos se quieren ir, yo les, con 60 años les puedo asegurar que no se vayan, que país como este no hay en otro lado, que apuesten a nuestro país. Hay muchas oportunidades. Creo que las épocas de crisis como las que por ahí estamos viviendo son las épocas que hay oportunidades, donde se deben arrancar cosas. No se tienen que dejar el contagio del que no va más. Ya sé que era chico que estoy escuchando, che, no va más, no va más. Y sigue, y tenemos que seguir, y nosotros somos parte del presente, y el futuro somos nosotros hoy. Así que, nada, solamente tengo palabras de agradecimiento. Yo soy una parte más dentro de todo esto, lo vuelvo a repetir. Quiero destacar una persona que fue muy importante, dos personas. Una, Laura Reza, que fue la genia que de lo que había acá inventó esto. A quien le deseo un aplauso. Y también el logro de las casas. Una genia. Y la otra, que es la cabeza, que hace 20 años que me acompaña, es Karina, que es el motor de todo esto. Junto a quien arrastra y arrastramos un poco a todo este equipo lindo de gente. Yo digo que tengo, lo que tengo en equipo, no tengo un equipo de empleador, yo tengo un equipo de buena persona, y eso es lo que valoro, el equipo de buena persona. Bueno, agradecerle a mi mamá, que hoy puedo compartir con 90 años, estar acá y disfrutar, disfrutar los nietos, disfrutar los bisnietos, y agradecerle a todos los que vinieron. Y soy un agradecido de la vida, y lo que después del COVID, lo que menos podía hacer, es la segunda oportunidad que me dio Dios, es arrancar algo nuevo. Por eso me puse las pilas y seguir generando. Se ve que me dijo que allá no podía estar y tenía que seguir haciendo cosas acá. Pues bueno, que tampoco se pase de vuelta. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias.
Vamos en busca de una pausa, luego continuamos con más información aquí en Realicó Noticias. De colores, juegos y diversión para los más pequeños. Mundo Bebé. Todo lo que buscas para niños y adolescentes de 0 a 16 años. Mundo Bebé. Ajuares, rodados, pañales, juguetes, indumentaria en talles del 4 al 16, con novedosos diseños y colores. Mundo Bebé. Avenida Mulali 1735. Teléfono 2302-501083. Realicó. Más de 2.500 comercios adheridos en toda la región. ¿Cómo que no tenés paquete Pampa? Ferretería San José. Repuestos agroindustriales, maquinarias agrícolas, variedad en rodamientos, correas, bolilleros, bulonería, caños y retenes, máquinas eléctricas y a explosión, accesorios hidráulicos y para pulverización, indumentaria de trabajo. Ferretería San José, un compañero fiel en su tarea diaria. Hugo Re, distribuidor mayorista para Realicó y la región de jugos Baggio, Mocoretá, Villa del Sur, Sidayet, productos de la huerta, vinos Uvita, Cavic, viñas riojanas, galletitas Mauri, Fantoche, alfajores Guaymallén, agua mineral Villavicencio e Ives, sidra Rama Caída y muchos productos más diariamente en su mesa. Hugo Re, trayectoria, confianza y responsabilidad. Canalejas 1427, Realicó. En La Pampa, Bernardo Larraudé lo espera todo el año, con el corazón abierto y la mano extendida para que disfrute de las bondades de sus aguas termales, la tranquilidad de sus calles y la cordialidad de su gente. Para que disfrute de las bondades de sus termas, enclavadas en las 8 hectáreas del Parque Recreativo Termal Francisco Spinelli. Tres piletas con agua termal, espaciosa pileta deportiva, abundantes comodidades para acampar, confortable salón comedor totalmente remozado y un servicio de primer nivel para usos terapéuticos. Bernardo Larraudé lo espera con su complejo termal de alto nivel. No te pierdas el tren de los mejores precios. Ahora en Realicó, Mercado Norte. En Belgrano y Mitre, super precios, super promociones. Carnicería, verdulería, panadería. Toda la variedad en productos de primera necesidad. Toda la variedad en productos de primera calidad. Y a los precios que vos estás buscando. Mercado Norte. 2302-58-5428. Acordate, Belgrano y Mitre. Mercado Norte. Marca tus precios. Te esperamos. Cómo te vestís dice mucho de vos. Ser auténtico, con estilo y personalidad también. Viga, indumentaria para damas con exclusividad para la zona, con la mejor ginería del país. Viga, también con exclusividad de bootlegger, indumentaria para hombres. Viga, en Avenida Mulali 1335, Realicó. Burgos
Metalúrgica. Construcción y reparación de galpones, tinglados, plantas de silos, estructuras para producción de cerdos. Construimos galpones desmontables para jardines, servicios a campo, herrería artística. Años de experiencia avalan nuestro trabajo. Burgos Metalúrgica, de Marcelo Burgos, 2302-531950, Realicó. Cambiamos el ángulo de la información, en este caso nos vamos al deporte, la natación concretamente, porque la pequeña Eugenia Piacenza de la localidad de Coronel Hilario Lagos se consagró campeona nacional de natación. Ustedes recordarán, el otro día ya habíamos adelantado la información y cuando llegó a su localidad obviamente fue recibida con mucha alegría por los vecinos y en la mañana de este día, del día martes, en la mañana de ayer martes, fue recibida por el intendente y también recibió unos obsequios y un pergamino. Posteriormente dialogamos tanto con Eugenia como con el intendente Carrizo. ¿Y esta pequeña que nos...? La presentó el podio. Sí, el podio más alto. La llevó al podio. Que nos da esta satisfacción, es hermosísimo. Muy, muy lindo. Un aplauso. Con el tiempo te vas a dar cuenta de lo que hiciste, corazón. Es hermoso lo que has hecho. Bueno, bien, aplauso porque le tocó el corazón al intendente. Yo nunca me esperé los resultados y bueno, me preparé todo lo que pude y todo. Y nunca me esperé estos resultados. Uh-huh. Cuando viste la pileta, porque nos contaba tu papá que era una pileta inmensa, y eran 50 metros, ¿verdad? No me asusté ni nada, porque para mí era pan comido, por así decirlo, pero no me asusté ni nada. ¿Estabas tranquilo o estabas nerviosa?
un poco nerviosa de lo por las dudas de los 200, que viste que hay veces que te perdés o algo, pero no me perdí y no, estaba nerviosa, pero bien, bien. ¿Cuántas veces tuviste que competir para llegar a la final? Ahí, ¿fue una sola competencia o tuviste que hacer una clasificación ahí? Tuve que hacer una clasificación. ¿Una? Ajá. Una sola. Bien. ¿Y ahí lograste el primer puesto también? Sí. Ajá. Con respecto a los tiempos, me decían que anduviste mejor que incluso lo que habían andado acá, ¿no? Sí. Y mientras ibas nadando, ¿qué se te cruzaba por la cabeza? Anda rápido, lo único. Lo mejor que puedes. Llegar a la meta primera, y lo más rápido. Primera. Qué bueno. Bueno, y comentanos un poco cuando llegaste acá, me imagino el recibimiento, ¿no? Sí, todos empezaron ahí en la ¿cómo se llama? En la entrada, y todo con el cartel, y bueno, muy como wow, porque es un pueblo, y si fuera una ciudad, yo les dije a mi papá, si fuera una ciudad no me harían nada. Uh-huh. Y estoy agradecida con el pueblo porque me ayudaron bastante. ¿Te lo esperabas? No me lo esperaba. Fue una sorpresa, ¿no? Claro, sí, sí. Y bueno, y ahora también este acto acá en la municipalidad, con el señor Carrizo, todo, y bueno, y toda la gente que te felicitó. Sí, le agradezco a todos porque todo, casi me largo a llorar, pero no. ¿Qué te regalaron? Me regalaron unos auriculares, ¿los saco? Sí. Unos auriculares, que a mi señor de música que le agradezco. Qué bueno. Y me regaló, bueno, el diploma. ¿El diploma? El señor Carrizo. El señor intendente. El señor intendente. Muy bien, señor. No me da las voces para leer, pero bueno. Un certificado de reconocimiento a Eugenia Piacenza por los logros obtenidos en el Campeonato Nacional de Natación de Infantiles y Menores 2024 desarrollado en el Parque Olímpico de la Ciudad de Buenos Aires, firmado por la secretaria, Ana González Orlandi, y el intendente Osvaldo Rodolfo Carrizo. Muy bueno, muy lindo. Sí, muy lindo. Y también... Bueno, gracias. Y también me regalaron, creo que es un termo esto. Ah, buenísimo, sí, un vaso térmico. Sí, claro, a mí me encantan esto. ¿Y qué es esto? ¿Un parlante? Porque lo saqué y no vi bien. Sí, un parlante al agua, creo. Sí, acuático. Para escuchar en el agua. Sí, el agua. Qué bueno. Justo me la pegaron. Bueno, así que me imagino, súper contenta. Sí, re contenta. Bien, y ahora seguís entrenando y a seguir preparándote para la próxima competencia. ¿Tenés alguna otra competencia pronto? Sí, tengo una en Bahía... Bueno, eso es creo con un patagónico. Ajá. Que es en Bahía Blanca. Y bueno, después tengo la de Pico... Y una de Santa Rosa, creo. Así que a full, a seguir entrenando. A seguir entrenando. Bueno, te felicito. Bueno, y el intendente, muy emocionado, ¿no? Me imagino, un orgullo para la comunidad. Imagínate que somos muy pocos, un pueblo chico, y tener una campeona nacional y pequeñita como es ella, es extraordinario. Es una cosa que, bueno, yo nunca lo hubiera esperado porque tampoco sabía... lo que la pequeña estaba estrenándose, realmente... Yo no sabía que ella competía, que estaba preparándose para esto. Y bueno, resultó que... maravillosa. Un ejemplo para otros chicos, sí, porque ella misma se fue superando. Me contó el papá que en las pruebas anteriores... había hecho un promedio. En la final, donde ella compite ya finalmente, mejoró todavía su promedio, siendo que ya tendría su cansancio encima, digamos, por el simple hecho de competir en 50 metros, que es una pileta grande, una pileta inmensa. Pero se portó de maravilla la chinita. Bueno, muy bueno. Así que seguimos apoyándola ahora. Sí, tener plena seguridad. Para nosotros es un orgullo tenerla. Y me imagino para la familia. Date una idea, la familia, lo contenta que deben estar. ¿Viste? Vale. Uno siendo de fuera, que no soy el papá, me emociono. Date una idea. Claro que sí, date una idea, la familia. Es muy lindo. Esto es muy lindo lo que nos pasó. Y más, es tan linda, tan simpática ella. Por ahí se nos emociona también, pero bueno, es entendible, ¿viste? No, es muy pequeña
y realmente se desenvuelve bastante bien por la edad que tiene. Bueno, ¿eh? Y esto la motiva mucho. Sí. Por eso lo hice. Yo le pregunté a la familia si quería que yo la trajera acá a la municipalidad para darle este impulso a ella, para que ella se vea que lo que hace realmente nos interesa, ¿viste? Porque si vos no le das bolilla... No, obvio. En la soledad... Claro, en cambio, cuando se siente acompañada, la va a ganar punta a punta. Bueno, muchas gracias, viejo. No, por favor. Muchísimas gracias, Auge. Y bueno, felicitaciones, a seguir entrenando, y bueno, y ojalá que se sigan dando los logros. Sí. ¿Querés agradecerle a alguien en particular? Sí, le quiero agradecer a todo el pueblo, a la escuela, porque todos me ayudaron, a mis profesores, los de Santa Rosa también. Sí, profe Cristian. Una profesora que se llama Agus. Ajá. Y otro profesor. ¿Y papá, mamá? Y mis padres, que también me ayudaron, mi hermano que siempre está ahí, y mi mamá también. Bien. Así de esta manera estamos arribando al final de esta edición de Relicó Noticias. Si Dios quiere, nos volveremos a reencontrar el próximo día lunes. Por su atención, muchas gracias. Buen fin de semana. Recuerden, campo al día, los días sábados y domingos a las 21 horas. Muchas gracias. Muy buenas noches, que Dios los bendiga.